Hi class, good morning. Welcome. It's really nice to see you again. So I have many questions for you. How about your homework? Did you find new words? Could you share with us that information? Okay, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Encontraron nuevas palabras? ¿Podrías compartir con nosotros ese vocabulario? Bueno, el día de hoy que estamos iniciando nuestra clase número 39, gramatical, vamos a lograr obtener los conceptos que necesitamos para continuar. ¿A qué conceptos me refiero? Vocabulario relacionado con los alimentos. Entonces, vamos a ver en la tarea que hiciste ayer, debiste encontrar muchas palabras nuevas, como se dice cebolla, tomate, pepino, todo este tipo de cosas es importante para continuar. ¿Qué quiere decir? Que hasta este momento tú ya debes conocer el vocabulario básico de los alimentos. Y si hoy nos tardamos un poco hablando de los alimentos, no hay ningún inconveniente. Para mí es muy importante que conozcas que existen muchísimas palabras que podemos aprender. Vamos a iniciar con este ejercicio. En este ejercicio, bueno, la idea es como señalar si es contable o no contable. Es un ejercicio al azar que acabo de tomar de Worksheet y vamos a mirar drag and drop. Drag and drop. Tómalos y llévalos al lugar. So we have two kind of answers. Countable in this basket and countable in another basket. But I'm just gonna read the word and you have to say teacher that is countable or that is uncountable. Okay, biscuits. Las galletas. ¿Se puede así o se puede cookies? Countable or uncountable? Tell me. Countable. Cheese. Queso. What do you think about this word? Is it countable or uncountable? Uncountable. Meat. Uncountable. Burger. Countable. Juice. No vayas a decir juice. Juice. Jugo. Uncountable. When you talk about liquids, it's really important. Remember and understand liquids are uncountable now. Hot dog. Countable. Tea, uncountable. Vegetables, countable. Salt, uncountable. Rice, uncountable. Bread, uncountable. Milk, uncountable. Okay. Tomato, peanuts, pancake, carrot, sandwich, oil, sweets, soup, sugar, pancakes, onion, flour, apple, coffee, eggs. Todo este vocabulario lo debes saber porque en nuestra tarea era importante resaltar el vocabulario de los alimentos. Solamente te estoy mostrando para que recuerdes algo de vocabulario. Es muy importante el vocabulario para que podamos avanzar en lo que estamos haciendo. Y recuerda que la finalidad es poder escribir los ingredientes para una receta. Entonces, ya hemos visto todo el vocabulario básico que tenemos y te prometí para el día de hoy compartir contigo y trabajar algunas otras palabras distintas, algunas otras palabras distintas. Tenemos frutas, verduras, tenemos algunas hierbas. Entonces vamos a empezar por estas, a ver si las conoces. Listo, aquí te las estoy mostrando. Yo voy haciendo el ejercicio contigo porque me interesa no solamente que conozcas la palabra, también que sepas cómo se pronuncia. Entonces vamos a hacerlo entre los dos. ¿Cómo se dice hierbas? ¿Cómo es el título? Herbs y especies, ¿cómo lo dices? Listo, vamos a ver. Hierbas y especies. Herbs and spices. Herbs and spices, especias. Listo, vamos con el primero, el cilantro. ¿Te acuerdas que yo en la clase pasada te conté cómo se decía? Se puede decir cilantro. Cilantro, igual. Cilantro se puede decir así, cilantro. De hecho, la pronunciación es Cilantro. cilantro. Sí, como si la I fuese una E, cilantro.
Si lo vas a pronunciar así y lo recuerdas, puedes decir cilantro. Cilantro. Pero también puedes decirlo de otra forma distinta, que es coriander. Coriander. Cilantro o coriander. Cilantro o coriander. Pilas, porque mi receta ahorita va a tener cilantro. Entonces, cilantro o coriander. ¿Listo? Vamos con la siguiente, que es una... ¿Qué es esta? Si la han probado, ¿cómo se llama esta en español? Se llama alcachofa. Y es una muy nutritiva. Hay gente que la usa como condimento, como una especia, pero también se utiliza como si fuese una verdura para la alimentación. Artichoke. 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 La alcachofa. Vamos con la siguiente. Romero. Rosemary. Rosemary. Rosemary, el romero. Está fácil de aprender porque es como Rosa y Mary, ¿no? Rosemary. Es el romero. Anótalo por ahí. Vamos con la siguiente. Hojas de laurel. Este es el laurel. También se utiliza mucho para las carnes, ¿no? Bay leaves. Bay. Acuérdate que la I suena A. Entonces tú dices bay leaves. La siguiente está muy fácil. Mint leaves. ¿Qué será? Hojas de menta, ¿cierto? Mint leaves. Mint leaves. Entonces recordemos. Cilantro, alcachofa, romero. ¿Y la que sigue cuál era? ¿Lo recuerdas? Laurel. Y las hojas de menta. Vamos a ver qué es la siguiente. Albahaca. Basil. 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 Acuérdate, la A toma un sonido abierto, o sea, A. Y aquí aplica todo lo que estamos conociendo, que la I se convierte en O. Tú dices basil, basil. Basil para la albahaca. Basil. Esa la puedo utilizar ahorita para mi preparación de la pasta, porque yo hago esa albahaca con maní, le echo queso parmesano, queda muy deliciosa. Basil. Listo, vamos ahora con los clavos de olor. Cloves. 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 Bueno, se parece la pronunciación. Ah, bueno, las olivas. I love these kind of things. Olives. I love olives. I love black olives. Green olives are good. Green olives have good taste, but I prefer the black one. So, continue. Chalotes. Shallots. Chalots. Los segundos son los chalotes. Chalotes. Bueno, ese casi no lo he utilizado, la verdad. Entonces, no lo voy a tener tan en cuenta. Cúrcuma. La siguiente es cúrcuma. Normalmente nosotros la vemos en polvo. Es muy, muy, muy amarilla, muy naranja, ¿no? Y da mucho color. Cúrcuma. Turmeric. Turmeric. Tur. Acuérdate que la U suena O. Turmeric. Turmeric. Y finalmente tenemos garlic, que eso sí suena igual. Y significa, ¿qué significa garlic? Muy bien. Significa ajo. Entonces, recuerda que el día de hoy te estoy mostrando algunas palabras nuevas. Entonces, cilantro, cilantro. Artichoke, alcachofa. Rosemary, romero. Bay, siempre se nos olvida esa cuál es bay. Bay leaves, bay leaves, bay leaves. ¿Qué era? Laurel. Mint leaves, hojas de menta. Basil, 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 albahaca, clove, clavos, olive, olives, las olivas, chalots, turmeric, garlic. Listo, estas son las palabras que tenemos nuevas el día de hoy que quería mostrarte. Tengo varias imágenes, espero que te hayas puesto a buscar y que tengas un vocabulario más completo sobre alimentos. Mira, aquí te tengo otro. Esta ya son algunas frutas, algunas verduras, viene mezclado. ¿Qué palabra es nueva para ti acá? Déjamelo saber. Corn, maíz, ¿no? Mushroom, los champiñones, mushroom. Claro que ahí salen rojitos.
mushroom. La U suena como una mushroom. Vamos con el brócoli. ¿Cómo se pronuncia brócoli en inglés? Broccoli. Broccoli. Igual. Pepino. Cucumber. Primer sonido abierto, segundo cerrado. Cucumber. El pimentón rojo. Red pepper. Ah, las coles de Bruselas. Brussels sprouts. Carrots. Carrots. Las zanahorias. Vamos ahora con, de pronto nosotros no usamos tanto, este alimento que se llama nabo, nabo seco. Rutabaga. 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 Tomatoes, you know what is it? Pineapple, pumpkin. I love soup pumpkin. It's really healthy and it's good for my skin. I love it. So, cabbage, cabbage, repollo. Potato, papas. Eggplant, se puede decir eggplant o se puede decir aubergine. Puedes encontrar aubergine o eggplant para decir la berenjena. Sweet potatoes. ¿A qué te suena ese sweet potatoes? Como a papas dulces, ¿cierto? Sweet potatoes. Así es, algunas patatas dulces. Vamos con la lechuga. ¿Cómo pronuncias tú la lechuga? Siempre la estamos mencionando, pero a veces no la pronunciamos bien, mira. Lettuce. 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 Lettuce o leros. Lettuce. 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 Filas. Lettuce o leros. Onions. Cebollas. Green chiles. Ah, el zucchini. Aquí también yo les digo zucchini, a veces al zucchini amarillo, hay zucchini verde. Listo, vamos con la siguiente. Turnip. ¿Qué es esa? ¿A qué te parece ese dibujo? Un nabo, muy bien. Turnip. Turnip. Radish. Ya radish. Sabemos qué es. ¿Qué es radish? Sirve porque tiene mucho yodo. Radish. 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 Y significa rábano. Su sabor es muy fuerte. Hay personas que lo usan en ensalada. Some people add radish in the salad. Vamos con las arvejas. La E y la A, ¿cómo suena? ¿Cómo suena la E y la A? Ah, ya lo puedes pronunciar. Entonces tú dices peas. Peas, guisantes o alverjas. Vamos con la siguiente. Parece que son espárragos, ¿cierto? Asparagus. Asparagus. Se pronuncia igual. Celery. Oh, I love celery. It's really good for me. Sometimes I prepare this celery in juice in the morning. Celery. El apio. Spinach. ¿Cuál otra tenemos? Todas estas palabras te van a servir para mejorar en cuanto al vocabulario. Si no tienes vocabulario, difícilmente vas a poder hacer lo que vamos a hacer, que es nuestros ingredientes para preparar una receta. Entonces, ya te voy a decir cómo lo vamos a hacer mientras te muestro algo de vocabulario. Me interesa no pasar por alto el vocabulario, me interesa que lo conozcas, me interesa que sepas que hay algunas frutas, algunas verduras distintas, en especial frutas. Hay muchas frutas que no conocemos su pronunciación. Entonces me estoy tomando el tiempo tranquilamente contigo para que puedas conocer estas palabras. Apple, watermelon, orange. Pear, no se dice pear, se dice pear. Cherries, strawberries, nectarine. Pilas. Lo que pasa es que es igual en español, igual en inglés. Tú puedes encontrar para durazno varias palabras. ¿Sabes por qué? Porque hay varias clases de duraznos. Está el durazno con pelo y está el durazno lisito. Eso quiere decir que cada una de estas palabras tienen un significado distinto, una traducción distinta. Por eso tienes que buscarlo muy bien. En este caso te sirve para duraznos, te sirve peach, que es el durazno con pelito. Pero si tú encuentras nectarine así. Nectarines.
nectarines. Entonces, seguramente te están hablando de otra clase. Tienes que tener cuidado. Nectarines. 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 Listo. Uvas. Ah, ese sí está re fácil. Uvas. Uvas, uvas. Grapes, ¿verdad? Grapes. Vamos ahora con ciruelas. La U, ¿cómo suena? Plums. Muy bien. Plums. Plums. Mango. Mangoes. Suena muy parecido al español. Lo único que cambias es la O. Dices O's. Mangoes. Ay, vamos con la siguiente. Que te he corchado. ¿Qué significa eso? ¿Qué será? A ver, ayúdame. Pom. Suena como a granadilla, ¿cierto? Y se ve como una granadilla, pero ¿qué piensas? Se llaman granadas. Son esas moraditas que usamos para el jugo que se parece a la passion fruit, al maracuyá. Pomegranates. 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 Pomegranates is like a passion fruit. Es como una guanábana. No, como una guanábana, no. ¿Cómo se llama? Se me fue la paloma. Es parecida a la... Bueno, acabé de decirte, las echan juguito, es la, le llaman passion fruit al maracuyá. Ya volvió a mí la palabra. Passion fruit es el maracuyá y se parece al maracuyá, se parece al passion fruit. Apricot, pues resulta que apricot es otro tipo de durazno que hay. Recuerda que la palabra general puede ser peach, pero nectarín es un... otra clase de durazno. También tenemos apricot. Apricot. Apricot, de hecho, es un durazno. Apricot. Te lo quiero mostrar acá. Apricot es más como el que tenemos nosotros aquí, que lo producimos, este pequeñito apricot. Mira, albaricoque, peach, hay varias clases. Por eso es importante que no te quedes solo con la palabra chip, con la palabra peach, porque tenemos apricot, nectarines, raspberry. Listo, ¿cuál entiendes por raspberries? Frambuesa. ¿Y cómo la pronuncias? Tal cual. Raspberries. Raspberry. Mandarines, o puedes decir tangerines. Yo la uso más como tangerines. 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 ¿Sí la oíste? Tangerines. 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 Y la puedes escribir así. Tangerines o mandarines. Bananas, bananas. Blueberries, arándanos. Papaya, la Y suena un poco más fácil, papaya. Grapefruit, ¿a qué te suena este grapefruit? Es como una granada, ¿no? Pomelo, pomelo. Grapefruit. Grapefruit. Lemon y limes, pilas, porque también existen las limas, los limones, todo lo que nosotros conocemos, esa palabra también existe como tal en inglés. Pineapple, que es la piña. Y tenemos jackfruit. ¿Qué será ese jackfruit? Jackfruit. Yuca. Jackfruit. A veces le dicen solo jack. Jackfruit. Jackfruit. Es la yuca. Vamos ahora con melon, coconuts, avocados, que también es una fruta, y peaches. Lo que pasa es que peach, apricot y nectarine son lo mismo, son duraznos. Pero recuerda que uno es el que tiene pelito, el otro, todos son clases distintos. Albaricoque, por ejemplo, nosotros tenemos un albaricoque que es común también el durazno. Entonces, son varias palabras para decir durazno, pero esa es la razón. Listo, te sigo compartiendo mucho vocabulario, realmente tenemos mucho, mucho, mucho por aprender. La tarea que te voy a dejar es la siguiente con respecto al vocabulario. Voy a dejar que te enredes con este juego que tengo acá, mira, y te voy a mostrar cómo es, porque aquí sí te aparecen muchas, muchas frutas nuevas y vas a tener que buscarlas y vas a tener que mirar a ver cómo son. Entonces, mira, yo te muestro cómo ingreso. Aquí estaba viendo los albaricoques contigo. Listo. Aquí vamos a ingresar por Word Wall. Tú ya sabes ingresar, tú ya estás inscrito, Word Wall. Aquí
Ya sabes que ingresas a la parte de comunidad. Si te aparecen mis actividades y no tienes forma de llegar a comunidad, borra este pedacito. A veces pasa y escribes community. Community. La idea es entrar a mi comunidad. Aquí vamos a escribir la palabra frutas, fruits, fruits. No suena fruits, solamente suena fruits. Y es pilas. No es el primero, no es el segundo, no es el tercero. Es este de acá. Míralo muy bien porque tú lo debes hacer. Míralo, obsérvalo. ¿Sabes por qué aparecen unas palabras totalmente distintas? Tangerine, que fue la que te dije que fue la mandarina, ¿no? Tenemos también, vamos a ver cuáles podemos hacer. Tree tomato. Ay, Dios mío, ¿cuál será esa? Tree tomato, nunca la había escuchado. El tomate de árbol, fácil. Tree tomato. Tree tomato. Where is it? I can see tree tomato. Tree tomato, tree tomato, tree, tree, tree. I can see tomate de árbol. ¿Pueden ver el tomate? Es este, creo. Tree tomato. Banana. Ah, it's a simple one. Guava. It's your homework. Passion flower. It's your homework. So, passion fruit. Look at this. It's the most important fruit for us. In other countries or abroad, people think about Colombia and say, oh, food, fruits are delicious there. Passion fruit is the best fruit in Colombia. So that's why you couldn't forget this kind of fruit. Passion fruit. Foreign people love passion fruit. This is a treasure for us. Don't forget it. So, tangerine is your homework. Blackberry is your homework. Raspberry, mango. Ah, mango is really simple. Blueberry, papaya, custard apple, zapota. Look at this. Plum, 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 plum. Plum es la ciruela. ¿Te acuerdas que yo te la mostraba? Creo que esta es una ciruela. Tienes que mirar muy bien las imágenes porque todas se parecen. Mira tanto que yo confundí esta y aquí estaba el tomate de árbol. Tree tomato. So, this one. Where is the plum? Maybe it's this one. So, plum, la ciruela. Grapefruit. Listo. Esta va a ser tu tarea. Te acabo de mostrar cómo ingresar. Te acabo de mostrar todo lo que debes hacer. Recuerda que la próxima clase lo vamos a desarrollar entre todos. Tú debes saber cómo se soluciona este ejercicio. Entonces voy a escribir acá tarea de las frutas. Listo, ya lo tenemos. Esta va a ser tu tarea, la buscas. No son las palabras más sencillas, son las frutas más avanzadas porque necesito que conozcas mucho vocabulario. Ok, vamos a continuar. Nos hemos tomado un tiempo largo para hablar del vocabulario de los alimentos. Y no es en vano porque nosotros estamos haciendo los ingredientes para una receta. Necesitamos conocer frutas, verduras, todo este tipo de cosas para poder hablar sobre lo que vamos a construir. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta algunas expresiones que nos van a servir para convertir o para hablar un poco de forma más específica. Eso es todo. Existen muchas, pero yo solamente por el momento te voy a mostrar las siguientes. Así que tenlas pendientes, las vamos a utilizar. Aquí están. Tenemos pound, que es una libra. Por ejemplo, tú no quieres comprar mucha carne. Entonces tú no quieres decir much meat, sino tú quieres decir a pound of pork o solamente a pound pork, carne de res, carne de cerdo. Vaso, glass. Taza o pocillo, cup. Una barra, bar. Bottle, que es una botella. Bowl, que es un plato hondo. Galón, gallon. Barra, no, aquí se refería a una rebanada. Borremos este. Este omítelo para que no te confundas porque barra es bar. Aquí, espera. Aquí hay una confusión. Entonces vamos a borrar este bar. Slice, que es una rebanada. Quarter, que es un cuarto. Spoonful, que es una cucharada. Tube, para un tubo. Bar, en este caso va a ser una pastilla.
Listo. Hay otras expresiones que no tenemos acá que son importantes. Por ejemplo, una cucharadita, ahí decimos una cucharada, ¿cierto? Pero si yo quiero decir una cucharada pequeñita, una cucharadita, cuando decimos cucharadita decimos teaspoon, como un té, y spoon, teaspoon. Teaspoon te va a servir para cucharadita. Tenemos otra, una pizca, pinch, una pizca, una pizca. También podemos decir un litro, liter, liter, un litro, un litro. Un litro. Podemos decir también, uy, acá hay muchas expresiones que todavía falta y tú podrías complementar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos nosotros diseñando? ¿Qué es lo que estamos nosotros creando? Pilas, tú me vas a decir los ingredientes para preparar algo. Entonces, escúchame con atención, tómale un pantallazo acá. De pronto puedo utilizar otras unidades de medida para volver estos sustantivos contables o no contables. ¿A qué me refiero convertirlos en contables o no contables? Yo puedo ser un poco más específica o simplemente puedo utilizar las expresiones que hemos visto para sustantivos contables y no contables. Entonces, tú vas a adivinar lo que yo voy a preparar. Pilas. Y los ingredientes son los siguientes. 2 pounds corn flour. 2 pounds corn flour. Much cheese. Si ves que aquí no utilicé libras, no, yo puedo mezclar, puedo utilizar mucho queso, si no quiero ser específica. Si quiero ser específica, sí puedo decir 1 libra, 2 libras, pero eso es si yo quiero, si no, puedo decirlo así, muy general. Es depende a lo que tú quieras expresar. Ok, a pinch salt, o I could say a little, que tú ya sabes que también es un poquito, a little sugar. Some hot or warm, hot water. Hot water. Sometimes I add this one, I forget it. Wait, can you see? Yes, yeah. Listo, aquí está lo que les estoy mostrando. Listo, entonces ve leyendo los ingredientes que quiero, que voy a preparar, pilas, porque esto es lo que tú vas a hacer. Me vas a mencionar los ingredientes para hacer una receta. Hay cosas que deben tener adjetivos, tibio, congelado. Por ejemplo, si yo necesito dos tazas de alverjas congeladas. Congeladas vienen a ser los adjetivos que acompañan. De hecho, debo aprender y debemos aprender muchos adjetivos relacionados con los alimentos. Por ejemplo, gratinado, rallado, pelado, licuado. Todo este tipo de conceptos los tenemos que aprender. Entonces, ahora vamos a hablar de la última receta. Ya sabes más o menos qué voy a preparar. Está muy fácil. Hay una que me falta. Entonces es baking soda. Baking soda. Baking soda. But it's a little, little, little bit. Baking soda. But I need just a teaspoon. A teaspoon of baking soda. A teaspoon of baking soda. Some hot water or some hot water. A little sugar. A pinch salt, much cheese, 2 pounds corn flour. ¿Adivinaste? ¿Qué voy a preparar? Listo, le eché 2 libras de harina, de trigo, corn. Mucho queso, una pizca de sal, un poquito de azúcar, algo de agua caliente. ¡Ay, me faltó algo! Listo, una cucharada de bicarbonato. Hay personas que le echan polvo para hornear, yo les echo bicarbonato. Y me faltó un último ingrediente, que es la mantequilla o la grasa. Le puedo decir, podemos echarle aceite, ¿cómo es aceite? Oil. O podemos echarle mantequilla, butter. So, in this case, I could add a bar of butter.
A bar of butter. Muy bien, voy a preparar arepas. Pilas, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a tomar varios ingredientes, vamos a expresar una receta. Esto lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces, tu tarea para el día de hoy es aprender y desarrollar este juego y mirar qué palabras hay acá con respecto a las frutas. Es importante que tengas un vocabulario amplio para que podamos continuar con lo que estamos haciendo. Mañana va a ser muy interesante porque cada uno va a hacer sus ingredientes para preparar su receta. Vamos a ver algunos videos que nos van a ayudar muchísimo. Vamos a ver varias recetas. Entonces, por favor, el día de hoy, lo que resta de tu clase, debes tener un listado muy completo de alimentos, pero no quiero que sea cualquier alimento. Quiero que sepas cómo se dice, ejemplo, cómo se dice jengibre. Cómo se dice, por ejemplo, así cosas que nosotros acostumbremos a utilizar. Y así sean otras nuevas, necesitamos saber cómo se dicen todos esos alimentos. Aceite de oliva, cómo puedes decir, por ejemplo, albahaca. Todos estos alimentos los vas a investigar. Es más, en tu cuaderno los vas a escribir. El día de hoy te compartí algunas imágenes y puedes encontrar muchas más. No me sirve solamente el vocabulario básico. Así que a estudiar mucho y nos vemos el día de mañana. Bye bye. See you soon. Please study. Please learn about fruits in general food. That's all. Bye bye. See you tomorrow.